lot of things will be hard for you to comprehend. That's why you're in sex work, because you can't offer value in the marketplace. What the fuck? Fatality. Yeah, no, if you have legitimate... I think I have a lot more to offer than you have. If you had like significant, that I started one second, 2 months love. Ago, like there's a one lot second, of love. That offer than if that. You had love. Significant IQ yeah. and skill set, you'd be able to go into the marketplace and earn a good income such that oh, you didn't gotcha. Have to do that. Being that the most valuable thing about you is something that you never earned. You didn't earn knowledge. You didn't earn skills. It's your that you paid for and your so you market that to earn money. Huh? Finish. If you weren't doing OnlyFans, how would you earn a six-figure plus income? Work at one of the highest club, we're going to the best clubs in Las Vegas. Pues sean bienvenidos nuevamente a un video más sobre el estudio del comportamiento de naturaleza femenina. ¿Esta mujer es lo suficientemente atractiva para conseguir trabajo como mesera en el club nocturno más exclusivo de Las Vegas? Literalmente tienes acceso a la gente más rica y poderosa del mundo. La intención primaria de la mujer es garantizar estabilidad a largo plazo, es decir, un compromiso. A ningún hombre le entusiasma la idea de un compromiso. ¿Qué es lo que tiene que hacer la mujer? Estimular el interés y la atracción de un hombre lo suficiente para dirigir dicha interacción a una relación y posteriormente a un compromiso. La mujer tiene que aprender a desarrollar juego. Una mujer que logra llegar al altar es una mujer que tiene juego. Esta mujer lo tenía todo para obtener el compromiso de un hombre de alto calibre. Número 1. Es mujer. Número 2. Se sacó la lotería genética. Número 3. Tienes acceso a los hombres más ricos y poderosos del mundo en un entorno perfecto. Están buscando relajarse y divertirse. Y en lugar de aprovechar esta oportunidad, ¿qué es lo que haces? Voy a abrir mi página especial. En el momento en el que decidió abrir esa página, ningún hombre la va a ver como material de esposa. Ya ves que sí estás bien pendeja. Y ahora se está quejando de no poder conseguir un hombre decente. Esta mujer está generando más de 6 cifras. Cualquier hombre que gane menos que eso ya no es opción para ella. No me parece una decisión inteligente. Mis compas, lleguemos a los 100K. No olviden suscribirse, comentar y darle like. Así es que sin más, comencemos. Me di cuenta porque estoy soltera hace tantos años. Ay, es que soy muy exigente. Pero no es mi culpa, es la culpa de los hombres por no cumplir mis expectativas. Arre. Bueno, básicamente me di cuenta que no hay hombre que me guste. Porque yo no te pido solamente físico, ponele. Yo te pido que me guste físicamente, que estudies, que trabajes, que te lleves bien con tu familia, que seas atento, romántico, cariñoso, que tengas detalles. Y si no cumples alguna de estas cosas, es como que... no me interesa. Pero es real. Yo pido todo porque, ponele, es lindo, pero no estudia y a mí ya no me gusta. No sé, estudia, pero no me gusta físicamente y ya no me gusta. No sé, yo voy a fingir demente y decir que es lo mínimo que me merezco. ¿Te han contado una cosa, mis compas? Todas las mujeres describen a un hombre que es muy difícil de encontrar. Es muy escaso. Y no solamente quieren a este tipo de hombre. Quieren que este hombre las busque, las encuentre, las enamore y les entregue el compromiso. Eso nunca va a pasar. Estos hombres no tienen la necesidad de buscar. Hay mujeres que están buscando la oportunidad de interactuar con estos hombres y dispuestas a hacer lo que sea con tal de validarse con ellos. Y hay mujeres que están esperando a que este hombre llegue. Espero a mi prometido. Él es un príncipe, ¿sabes? Es un poco de Tinder y la app de cita como Bumble y demás. Yo tengo una hipótesis. Algo que me pasa mucho, no solo me pasó en experiencia personal, sino también con consultantes, es que muchas personas llegan a consulta y te dicen, debo estar haciendo algo mal yo porque no puede ser que me estén ghosteando todos o me pase siempre lo mismo. Y muchas de estas personas utilizan apps de cita. Y yo, mi hipótesis, ustedes me van a decir si están de acuerdo, es que las apps de cita medio como que nos predisponen a portarnos de una forma poco responsable afectivamente. Por ahí yo no uso tanto esa palabra, pero para que ustedes entiendan a lo que me estoy refiriendo. O sea, esta persona que estamos conociendo no existe en nuestro plano real, con lo cual no hay consecuencias. O sea, yo la puedo ghostear, no la voy a volver a ver. Puedo hacerle creer que quiero una relación cuando en realidad no, no la voy a volver a ver. Y no es para demonizar las apps de cita o decirles que no las usen, pero es por ahí para poner en contexto que a veces las conductas que vemos en las personas con las que nos vinculamos no tienen que ver con nosotros. Compas, yo esto lo digo en asesorías. Quiero que pagues la versión premium. Quiero que veas la calidad de hombres que están interesados en ti. Se dan cuenta de una cosa, mis compas. Más del 95% de los hombres no les interesan. Y los hombres que sí les interesaban, le dieron a la izquierda en su perfil o hicieron el match. La mujer inicia la conversación porque así funciona en Bumble, pero nunca reciben una respuesta por parte de estos hombres. Este pequeño porcentaje de hombres está en la plataforma para divertirse. No están buscando nada serio.
Y una cosa más que las mujeres tienen que tomar en cuenta. Las mujeres que son un 9 o un 10 no utilizan aplicaciones de citas. No tienen necesidad. Cuando este pequeño porcentaje de hombres busca formalizar, va a buscar dentro de su círculo social a estas mujeres. Si todos los hombres te están gusteando, tienes que bajar tus estándares. No es conformarte, es ser inteligente. Pero recordemos el clásico discurso: no se conformen con menos. Continuemos. Ahora ya no dejo que me besen hasta que ya sean mis novios. No importa si salimos 100 citas. La neta, estoy seguro, casi 97% seguro que es puro pedo. Y realmente, si un vato aguanta eso, no es que valga la pena. O sea, sinceramente, son arrastrados. Por más que quieras a la chava, si no te deja, pues darle un beso, no manches. No. Y pues si realmente tienes opciones, eres atractivo y sabes qué pedo, a empezar no se pasa. Y segundo, si te la quisieran aplicar, no lo permitiría, ¿sabes? Y la sencilla razón por la cual nunca deberías de aguantar esto como hombre es porque pues ella ya se lo dio a alguien, sin compromiso y sin nada. Y esto abarca cualquier acto, ¿eh? Entonces, que ella esté tratando de negociar con eso significa que realmente no le gustas. Y pues es una manipulación, o sea, la neta, ni al caso. Es como si tú dijeras, ay, güey, no quiero poner ejemplos porque lo vamos a ver bien machista. Pero bueno, es como si dijeras, no sé, algo leve, no voy a pasar por ti hasta que seamos novios. Güey, reglas y no al chile. Cielos, qué basado. Efectivamente, mis compas, las mujeres están muy conscientes de que estas tácticas de manipulación no funcionan con estos hombres, porque están muy conscientes de que el hombre las va a descartar. Si un hombre tiene que esperar 100 citas para que una mujer le dé un beso, es un hombre que no tiene opciones y por lo tanto la mujer no lo considera valioso. Y pueden pasar las 100 citas y la mujer lo va a terminar friendzoneando. Si una mujer te quiere condicionar el deseo genuino, simplemente tienes que despertar. Sí, de sencillo. Simplemente te está haciendo perder el tiempo, atención y recursos. Continuamos. El amor moderno se está convirtiendo en una porquería. Estamos en la época donde el amor ha sido más desechable que nunca. Y es que es triste porque todo el tiempo estoy escuchando personas decir no logro conectar con alguien o no logro conocer a alguien que quiera una estabilidad igual que yo. Pero ¿qué es lo que realmente está pasando? Las redes sociales no son la realidad. A través de las redes sociales, tú siempre vas a poder ver una chica más guapa, con un mejor cuerpo, un hombre con más dinero, más atractivo o con más músculos. Te puedo apostar que tu hombre o tu mujer está saliendo con alguna persona y llegas a ver otro tipo de opciones, si le quieres llamar de esta manera, aquí en redes sociales y dices, puedo tener algo mejor. Y es que el apego a todo esto ha hecho que las personas ya no quieran seguir conociendo más, que literalmente su forma de ligue sea a través de un direct. Dando un corazón en tu historia. Eso ya es ligar. ¿A qué quiero llegar con todo esto? Que las personas quieren tener todo al alcance, de una forma fácil. ¿En qué momento se vio que podías tener a la persona que tú soñabas o la relación que tú soñabas simplemente así de fácil? Las relaciones se construyen, pero el problema es que ya nadie se quiere esforzar. Pues compas, las mujeres son las que ponen las reglas del juego. Y lo han hecho muy mal. Han promovido e incentivado las relaciones poliamorosas. Salen y comparten a los mismos hombres. Cuando una mujer menciona que no encuentra a un hombre que quiera una estabilidad o un compromiso, lo que realmente nos quiere decir es lo siguiente: el hombre por el que ya siente un alto nivel de atracción no está buscando una relación formal. ¿Por qué debería de hacerlo? Si ustedes establecieron las reglas del juego. Y las reglas del juego dicen, porque entregas un compromiso que al final del día es una obligación y todo esto lo puedes obtener de forma gratuita. Es lo que es. Continuemos. Yo no entiendo el mundo del dating, pero principalmente es esa de tener un roster o de salir con múltiples personas a la vez. O sea, lo que me confunde esto es que sales con estas personas, una, para no dedicarle como toda tu atención a una sola, que es como la que más te gusta, y para que esta persona no se dé cuenta o tú no te claves tan rápido o no te intenses. Y la otra es pues porque tienes validación de otros 5 sujetos o no sé la cantidad que tengas en tu roster. Pero lo que yo no entiendo es si el punto de encontrar una pareja es realmente dedicarle la energía y el tiempo a conocer a una persona. ¿Cómo vas a hacer eso si estás saliendo con otras 5 personas a la vez? Y también por otro lado, o sea, tú sabes lo que tú puedes hacer con el tiempo, energía y atención que le estás dedicando a 5 pelados que ni te gusta. Y nada más se le estás dedicando para no clavarte con el que sí te gusta de verdad. Entonces en lugar de tener un roster y estar buscando la validación de 5 personas, mejor tiene un roster de proyectos y de hobbies y de cosas donde puedas dedicar tu atención y tu energía
creativa. Digo, yo no lo entiendo porque para mí el punto de encontrar una relación es justo mostrar tus emociones y mostrarte vulnerable. Entonces no entiendo por qué tienes que salir con más gente para fingir que la que sí te gusta no te gusta tanto. Mi intención es recibir validación o hacerte un poquito más cool y desinteresado o desinteresada. Pues mejor dedícale ese tiempo y esa atención, esa energía a ti mismo, a pasar tiempo contigo, a empezar todos los proyectos que pospones, todos los hobbies que pospones, y al final eso te hace una persona más cool que fingir que no te interesa la persona que te interesa. Pero bueno, a mí no me hagan caso porque si yo supiera de lo que estoy hablando, no estaría soltera. Mis compas, cuando yo les recomiendo a los hombres salir con más de una mujer para que puedan comparar y contrastar entre todas las mujeres con las que están saliendo, poder elegir a una buena mujer, me critican de una forma. La realidad es que el hombre sí necesita salir con muchas mujeres. Esto le va a proporcionar experiencia y le va a permitir volverse un mejor líder. Continuamos. Sales con múltiples personas de forma regular. Por ejemplo, sales con dos personas esta semana, las 100 semanas sales con estas mismas dos personas y así. Entonces hay un contacto constante. Ahora, el Business Insider dice que esta es una súper buena técnica de dating porque te permite conocerte a ti mismo, conocer a la otra persona, realmente explorar qué estás buscando en una relación a largo plazo. Pero eso es asumiendo que tú eres una persona emocionalmente madura, con responsabilidad afectiva, que conoce sus límites. El problema actual es que mucha gente pues no tiene esto y terminan en situaciones que les generan ansiedad, corazones rotos. Y pues también mucha gente no está saliendo con el objetivo de conectar o de encontrar una pareja realmente a largo plazo, sino están saliendo más como pues para tener esta validación o estar entretenido. Y bueno, o sea, no creo que esté mal el approach de salir con otras personas para conocerte, siempre y cuando tú tengas esa comunicación abierta, responsabilidad afectiva y te conozcas a ti mismo y no hagas cosas que te van a poner en situaciones como que te generen ansiedad o que termines lastimado. Entonces creo que requiere muchísima madurez emocional para realmente hacer esto sin tú terminar lastimado o sin lastimar a los demás. Creo que eso es lo que nos está haciendo hoy en el mundo moderno del dating. Pero en fin, a mí no me hagas caso de dating advice porque no sé nada. Estoy más del lado de amor propio y autoconocimiento. Dating, cero. Nada, no sé nada. ¿Se dan cuenta de una cosa, mis compas? ¿Realmente la mujer necesita estar en muchas relaciones tóxicas para darse cuenta de su valor? ¿O debería de trabajar primero esta parte interna? El hombre sí necesita estar en muchas relaciones para aprender a liderar dentro de una relación y posteriormente dentro de un matrimonio. Y sobre todo aprender a cubrir las necesidades emocionales de una mujer. Y esto solamente te lo da la experiencia. Continuemos. Si hago eso de seguir con mi vida y disfrutar y subir historias normal, menos me va a buscar. Güey. O sea, eso no es cierto, eso es lo que ellos dicen, porque obviamente esos güeyes están dentro de su energía femenina, güey, y lo que menos quieren es esforzarse, o piensan que tú no vales el esfuerzo, güey, y eso es lo que te quieren meter ellos la idea en la cabeza, para que obviamente, güey, tú también los estés buscando, güey, pero tú al buscarlos lo que vas a hacer es alejarlos, güey, es como dos imanes, bebé, o sea, si dos imanes tienen el polo positivo y los pones así, se van a repeler. El polo positivo es buscar a la otra persona, obviamente para que un imán se pegue con otro imán debe de haber un polo positivo, una persona que busque, positivo busca, negativo no busca, deja que lo busquen. Entonces, güey, si tú estás en el mood de, ay, no, es que yo también le voy a hablar, es que yo no puedo simplemente hacer mi vida normal y subir mi vida normal porque él se va a alejar, él menos me va a hablar. Eso no es cierto, eso es lo que él te dice porque obviamente él no se quiere esforzar, güey, y quiere que tú también pues hagas y estés ahí para él. El lipstick sigue sin caer ese güey, vean. Güey, pero a ver, les estoy diciendo, no le den señales, no le den señales, no le den señales, no haga nada. Y si pongo mi Insta público, que no. Él va a saber perfecto que si tú toda la vida has tenido el Insta privado y de repente lo pones público, ¿tú crees que los güeyes no piensan? O sea, yo sé que parece que no piensan, pero ¿tú crees que ellos no se dan cuenta de que tú lo estás haciendo por él? Que tú estás dirigiendo tus acciones a él. O sea, güey, de verdad, no sé cómo hacerles entender. No hagas nada que le dé señales. Si tú quieres que ese güey te busque, lo que tienes que hacer es no hacer nada que él sepa que estás haciendo por él. Y tampoco estés esperándolo. O sea, tampoco estés como con el pensamiento y el sentimiento y esa vibra de, güey, te estoy esperando. Solo estoy esperando a ver cuándo me buscas. Solo estoy pasándola, o sea, como sobreviviendo, existiendo en lo que me vuelves a buscar. Güey, ¿tú crees que neta esa energía no se siente, güey?
como de necesidad, como de falta, como de carencia, güey. Obviamente se va a tardar más mientras tú estés así, como nada más a la expectativa. Lo que tienes que hacer es hacer tus cosas sin estar esperando nada. Y entre menos lo esperes, más rápido te va a buscar. Te lo juro, te lo prometo. Compas, la energía femenina es la que busca, es la que nutre la relación. El hombre busca y persigue la excelencia. Está enfocado en su proyecto de vida, en su propósito. Si al final del día tiene más peso el orgullo, ¿qué podemos hacer? Continuamos. Other things will be hard for you to comprehend. That's why you're in sex work, because you can't offer value in the marketplace. What the fuck? Fatality. Yeah, no, if you have legit... I think I have a lot more to offer than you have. If you had like significant, that I started 2 months love. Ago, like there's a one lot second of love. That offer than if that. You had love. Significant IQ yeah. and skill set, you'd be able to go into the marketplace and earn a good income, such that oh, you didn't gotcha. Have to do that. Being that the most valuable thing about you is something that you never earned. You didn't earn knowledge. You didn't earn skills. It's your that you paid for and your so you market that to earn money. Huh? Finish. If you weren't doing only, how would you earn a six-figure plus income? Work at one of the highest club highest. Like, I work at one of the best clubs in Las Vegas. Of course, another OF model complaining that she can't get a decent man. It's not difficult, ladies. Don't give yourself away to the world. If you want a quality man, then be a quality woman that he deserves. Bueno, mis compas, eso sería todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse, comentar y darle like. Saludos cordiales. No hay ningún príncipe, tía Imogen. Tienes que contarle a alguien sobre tus alucinaciones.